Bienvenidos, bienvenidos a bordo. Está Dan Braidman, señoras. No. ¿Cómo va, Dan? Muy bien. ¿Y cómo voy a estar? Espectacular. Estoy que estás vos. Qué bueno, Guido. Escúchame, Dan. ¿Qué? La bicicleta. La bicicleta. Sí. ¿Qué querés? ¿Vos sos deportista, esa onda? No, yo no soy deportista, pero tengo una cinta de correr en mi casa. Es lo único que hago, trotar en mi casa. Ah, no salgo a correr a ningún lugar. Ah, ¿no te gusta el aire libre a vos? No, no me gusta el aire libre, ni las plazas, ni nada. Solo corro la cinta. ¿No te gusta eso de sentarte en el pasto? ¿No te tirás en el pasto? Para eso. Nada, cero campeón. Lo mío. Ah, perfecto. Se sube Dan Braidman a la bicicleta. Está tripa, prepara. Mira, tripa bien. Se sube. Mira. La bici parece una chopera cuando sube tripa. Bien ahí. Escúchame. Antes de la bicicleta, fíjate lo que es la competencia de vocales. Porque va a cantar cada uno una vocal. Tripa, cantala A. Dan Braidman, canta la A. Oh, muy bien. Se miraron cuando tocamos. Sos Juan Rodó. Voy abajo, escuchá. A ver, canta la E, tripa. Bueno, Dan Braidman, cantala ahí. ¡Y tripa! ¡La I, Braidman! Está muy bien. ¿Por qué? ¡Mírala ahí! ¡Ah! ¡Uy, de un hombro la canta! ¡Dale con la O! ¡Tripa! ¡La O, Braidman! Y ahora, los dos juntos van a cantar la U. Lo peor que canté en mi vida, boludo. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Excelente! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Y ahora la bici! ¿Preparados, listos? ¿A ver quién da premio? ¡Preparados, listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y le mete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mirá Braidman! ¡Ojo! ¡Tripa viene más adelante! ¡Ay! ¡Señores! ¡Germán Tripel es el que gana! ¡Excelente! ¡Excelente! Le da premio a Lucía Santa Cruz. DNI que termina en 659. Bien ahí. Bien ahí. Pero qué bien. Bravísimo. Está la familia Barboni. Oh, ¿cómo va la familia Barboni? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Escucha. Ay, me parece que se van. ¿Tienen el nombre? Sí. ¿En serio lo tienen? Este es el superlote de todo, total. Esto te digo. Es heladera, microondas, lavarropas, cocina, cortadora de pasto, bicicleta, plancha, cafetera, equipo de música y qué más. ¿Eh? Taladro. Taladro, total. Escúchame. ¿El nombre cuál es? Paulo. Paulo. ¿Cómo, perdón? Paulo. Paulo Casca.
este Paulo Casca. No. Qué bárbaro, no es Paulo Casca, no es. No es, preparados, listos. ¿Cómo se llama el perro? Anís. Anís, llamen a Anís. Llamen a Anís. Ahí viene Anís. Ahí va, ¿eh? Mirá lo que es Anís. No, no se puede creer, Anís. El pañuelo, locutor. Impecable. Está bien, esos pañuelos. Hay gente que le quedan bien esos pañuelos. Yo a veces me pongo, pero no, no. No me termina de... Mirá cómo iba Anís. Muy bien. Está ella. Está ella, Bárbara. Preparada, Bárbara. ¿Cuántos años, Bárbara? 18. 18. Bárbara, ¿qué música elegís para concentrarte? New Rules de Dua Lipa. ¿Cómo, cómo? New Rules de Dua Lipa. A ver, ¿cómo es esa? ¡Oh! Esto está bien, ¿eh? Mica. Tremendo, el pelo como lo tiene. ¿6 o 12? Ay. Uy. Es por el agua. Sí. 6. 6. Preparada para llevarse el premio mayor. La espléndida Bárbara, 18 años. Preparada. Lista, vino con los papás. Preparada, lista, Bárbara. A ver, vamos. Eso. Lo tiene que hacer en 6 segundos. Uy, dale, dale, dale. ¡Oh! ¡Ay, estaba bien! Casi, casi. ¡Mirá la repe! ¡No fue 8 segundos! No, el obstáculo, te digo. Venía concentrada al locutor. Sí. Pero qué bárbaro, ¿eh? Porque le digo, yo llego a hacer ese movimiento con el cuerpo. Es tremendo cómo me estaciona la ambulancia acá. Porque hay que levantarse de ahí. ¡Eso! ¡La detuvo 2 segundos! Ay, ay, ay. Eran 6. No se pudo. Está Hernán Drago y Mica Viciconte, señoras, señores, para las luces Quienagar. Mirá lo que es este enfrentamiento. ¡Ah, bueno! Mirá lo que es este mano a mano. Mica Viciconte, ¿ustedes cómo se llevan? ¿Bien? Hoy mal. Bueno. No te tengo miedo así, igual, ¿eh? Ah, sí, es verdad. Es como siempre... buen hombre deberías perder. ¿Tenés miedo? No. ¿Y por qué me decís que entonces que porque pierda la vendés, ganar tanto, vos? La vendés tanto de caballero que quiero ver cómo sos. Yo soy caballero, pero acá tengo que ser caballero con mi socio. Con mi socia. Ah, juega, bueno. Hernán Drago para Fernanda Dulci. DNI 885. De la boca, la verdad, odio locutor cuando se arma, yo no quería esto. Bueno. ¿Viste eso que dicen? Así arman unos bolonqui. Mica Viciconte juega con Estela de la Vega, DNI que termina en 003 de Palermo. Preparados, cuando se apaga la luz, pueden agarrar. Se apaga la luz y agarran. A ver, a ver. ¡Uy, muy rápida, Mica Viciconte! ¿Pero qué es esa velocidad que tiró? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, agarró una encendida, Mica Viciconte! Tiene 2 Drago, 1 Mica. Quedan 3. ¡Ay! ¡Ah! Tiene 3 Drago y 1 Mica. Si agarra 1 Drago, ganó el juego. Sí. Porque son 6 en total. Si agarra 1 Drago, ganó el juego. Mica tiene la posibilidad de empatar agarrando las 2. ¡Ay, qué! ¡Señora, señor! ¡Fuerte el aplauso para Hernán Drago! ¡Bravísimo! ¡Está Pablo Díaz! ¡Hola, Pablo! ¿Cómo va? ¿Ha ido? ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. ¿Bien, Pablo? Bien, bien. Escúchame, ¿sos parecido a Bautista o no? ¿Vos decís?
A ver, ¿una onda? Sí, ¿o no? Bueno, no, nada que ver. ¿Por qué cuando se sacó? ¿Preparado? ¿Listo, lingote o preguntas? Lingote, Guido. ¿Lingote, preparado, listo para sacar el lingote? ¡Ya! A ver, vamos. Vamos, ¿eh? Bien, una buena palanca. ¡Eso! Ahí va. A ver. Dale. ¡Uy, oh, no! ¡Ay! ¡No pudo ser! ¡Oíme! ¡Mirá la imagen! ¿Quién es? Gastón Gaudio. A ver. No, Roger Federer. ¡Ay! ¡Fuerte el aplauso! No se pudo. ¡Está Marina Velázquez en la pared! ¡Hola, Marina! ¿Cómo vas? Marina Velarde, Guido. ¡Oh, Velarde! ¡Ay, Dios mío, me equivoqué! ¡Velarde! Escúchame, ¿a qué te dedicas? Soy acompañante terapéutica. ¿En dónde? Trabajo con las obras sociales. ¡Ah, bueno! Dando servicio a todos los pacientes. Escúchame, te vas a llevar el medio millón, ¿eh? Ojalá que sí. Que da vuelta el bibliorato, pero antes decime, ¿qué número? El 82. A ver, da vuelta. Vamos. No, 27. ¿Mayor o menor que 27 ahí? Mayor. A ver, da vuelta. Bien, perfecto. ¿Mayor o menor? Mayor. Ah, bien. A ver. Va, no sé, porque... Bueno, sí, bien. ¿Mayor o menor? Menor. A ver, da vuelta. ¿Mayor o menor? Mayor. A ver, da vuelta. ¡Bien! ¡Bien! Escúchame, ¿qué te elegís de los premios que diste vuelta? El microondas. Que se me rompió. Excelente, perfecto. ¿Mayor o menor que 60? Menor. Menor. A ver, da vuelta. Bien. ¿Mayor o menor que 54? Menor. A ver, da vuelta. Estás entrenada, me parece. Bien, excelente. Claro, porque tenés más o menos la idea de dónde ponen cada cosa. Siempre puede cambiar un poco. Bueno, pero viste que al principio siempre es medio lógico. ¿Quién sabía que venías? Mi familia. Sí. Y... Algunos pacientes. Bueno, no a ver. Todos. ¿Mayor o menor? Menor. ¿Cómo? Menor. A ver, da vuelta. Ay. La quemamos. Sí, tenés razón. Bueno, no importa, tenés un error. ¿Mayor o menor? Mayor. Espera, no des vuelta. ¿Me decís el nombre que le vamos a poner al cuarto mío? Emilio. ¿Cómo? Emilio. Emilio por este superlote, heladera, cafetera, lavarropas. ¿Sabés una cosa? No es Emilio. No es... Oh, bueno, ¿mayor o menor? Mayor. A ver, da vuelta. Bien, perfecto. Están en los troncos, señoras. Lo concentrado que está Dan Brayman. Sí. Va a haber que hacerlo en una sola pierna. O sea, hay una que queda arriba y la otra la que aguanta. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas de cuentas, en realidad. Un más, menos. Y hay que aguantar. O sea, ¿de qué manera perdés, Dan Brayman? Cayéndote. O contestando mal la pregunta. Eso. Una pierna arriba. ¿Ya ahora? Sí, ahora. ¿Preparados, listos? Espera un poquito. Sí, mirá cómo se acomoda el piecito más para el medio. Espera que quiero hacer... Algo quiere hacer. Ahora... Sí. Arriba, muy bien. Despejen una. Y ahí están, aguantando. Vamos. ¡Ya! 16 más 34, Hernán Drago. 50. Excelente. 20 más 20, Dan Brayman. 40. Excelente. 15 más 15, Mica Viciconte. 30. Cristiano Ronaldo. Sí. 100 dividido 2. 50. Tripa.
3 por 9. 3 por 3, 27. Excelente. No puedo más, ¿eh? Sofi Makashi. La pregunta para vos es 4 por 4. 16. Excelente. Hay que aguantar resistencia. No puedo más. El equilibrio. No puedo más, dice Tripa. Ay, 6 por... Uy, 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 ay, se fue ay, Tripa. Ay. Se fue Tripa. Drago. 10 por 5. 50. No se puede apoyar la segunda pierna. Hoy Dan Brayman. 52 más 52. Dan Brayman. 104. Excelente. Mika. Ay. 13 más 42. 55. Correcto. Uy, 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 Mika. Ronaldo. Sí. Ay, mierda. 71 más 28. 99. Muy bien. Excelente. Sofi Makashi. 174 menos 75. 99. Correcto. Drago. 30 por 8. 240. Correcto. 49 por 5, Dan Brayman. Ay, la cara que me puso. 49 por 5. No, imposible. No lo sé. Ay, Dios. ¿No lo sabe? No. ¿No lo está pensando? No lo estoy pensando. 49 por 5 no puedo, no me da la cabeza. ¿Por qué? Porque no, porque de todo caso hace 5 por 5, 50 por 5. 50 por 5, ¿cuánto 50 es? 50 por 5, 250. ¿Y 49 por 5? Y le tengo que sacar 5, 5, 250 y 245. Dale. ¡Correcto! Hernán Drago, Sofi Makashi, 67... Más 34. 101. Sofi Makashi. Sí. 67 más 34. 101. Correcto. Uy, se no. fue. Se fue. Se fue Dan Brayman. Siguen todos ahí, ¿eh? Drago. 52 por 4. 208. ¡Correcto! Mika Viciconte, 130 más 70. 200. Ronaldo. Sí. 320 dividido 5. ¡Ay, ay, ay! ¡Están aguantando! 60 y... ¡Ay, ay, Ronaldo! ¡Uy, ay, antes ay, de ay. Decir 64 era! ¡64! Bueno, Sofi Makashi, Mika Viciconte y Hernán Drago. Sofi, 94 menos 23. 71. Correcto. Muy bien. Hernán Drago, 124 dividido 4. 31. Correcto. Mika Viciconte. 196 menos 47. Se ríe. 196 menos 47. 196 menos 47. 149. Correcto, perfecto. Sofi. Sí. 350 dividido 7. ¿50? Excelente, Sofi. Muy bien.
48 más 25, Drago. 73. 43. Correcto. 43 por 3, Mica. 129. Excelente. Sofí, 52 por 4. 208. Excelente. 18 más 23, Drago. 41. 67 más 33. Mica. 90. ¡No, 100! Oh. Ay, ¡ay, ay, 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 ay! Señoras, señores, Hernán Drago y Sofi Macashi. Sofi. Sí. 4 por 6. 24. Drago, 14 por 5. 70. Sofi, 44 por 4. 166. ¿Cómo? 166. No, 176. Ay, ay. Señoras, señores, el ganador es Hernán Drago. Excelente, vamos. Está la familia Vitali. Bueno, ¿cómo va la familia Vitali? ¿Todo bien? ¿Ustedes qué son? Todo bien. Padre e hijo. Padre e hijo. ¿Y vos cómo te llamás? Vicente. ¿Y vos, Vicente? Qué lindo nombre, Vicente. Qué lindo nombre, Vicente. Pará, ¿tienen el nombre para el superlote? ¿Qué nombre? ¿Cómo? Benito. ¿Cuál? Benito. Benito, el lindo nombre, Benito. ¡No es Benito! Ay, ay, ¡no ay. Es Benito! ¡No se puede creer! ¡Ahí está auspicia Dog Selection! Gracias, Dog Selection. ¿Listos para llamar a Hanna? ¡Llamen a Hanna! ¡Vamos! ¡Llamen a Hanna! ¡Hanna! ¡Hanna! ¡Ay, mira Hanna! ¡Ay, ay! ¡Pensó que estaba! ¡Pensó que mira, como que abrió el picaporte! ¡Mírala, mírala, Hanna! ¡Vamos! ¡Bueno, Hanna! 13 segundos, Hanna. Muy bien. Ay, qué linda que es Hanna, por Dios. Locutor. Sí, claro. Y lo hace Hanna. En 13 segundos. Preparado, listo. 13 segundos por el puente. Vamos, papá, todavía. ¿Cuánto medís? ¿Cuánto mido? Sí. 1.90. Claro, es que así, mirá, en cuatro patas parecés igual. Eso es casi como... ¡Preparado! ¡Listo! ¿Con qué música te vas a concentrar? Ritmo. De, ¿eh? Ritmo de J Balvin. Uy, poné, a ver, poné, poné. ¡Oh, esta es tremenda! Esta, cuando yo iba a bailar a cinema, la ponía, me acuerdo, era buenísimo esto. Ahora no sé qué hay ahí en cinema. Pusieron, sacaron el boliche ya. ¡Preparado! ¡Listo! 13 segundos, ¡ya! Vamos. Extremo, 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 extremo. Vamos, vamos. Ah, no era igual esta canción, ¿eh? Nada más tenía esa parte de Will Bruce. ¡Por 2 segundos! Ah, ¡por 2! ¡Fuerte el aplauso! ¡Todos ganan, eh! ¡Se llevan alimento Dog Selection! ¡Los perros ganan todos! ¡Excelente! ¡Ay, por poco! No se pudo. Está la familia Abrego y Martínez. ¿Ustedes son novios? No, somos amigos. Ah, ella es mejor amiga. Sí. Mi hermana, vamos al mismo colegio de chicos. ¿Cómo mejor amiga y hermana? No, no, yo soy la mejor amiga de la hermana de él. Sí. Y por ende somos como hermanos. Los chiquito, dos. No, ah, no. Tienen muy buena onda, sí, entre ustedes. Sí, sí. Escúchame, ¿a quién se le ocurrió anotarse? A mi novia, que está. A la novia. Ah, la novia. Yo pregunté mal, entonces. No. Bueno, no, claro. Lo que sí, están ay, la verdad, estoy cada vez peor y no sé por qué me siento tan mal. No. ¿Preparados? ¿Listos, entonces? Espera, ¿tienen el nombre? Leo. ¿Cómo? Ah, ¿el del perro? No, el de mi hijo. Ah, sí, sí. Sí. ¿En serio? ¡Superlote! ¡Superlote, heladera, cocina, lavarropas, todo! ¿Cuál es el nombre? Joel. ¿Joel?
No, no es Joel. No es Joel. ¿Preparado? ¡Listo! ¡Llamen a Teo! ¡Llamen a Teo! ¡Teo! ¡Mirá lo que es Teo! ¡No! ¡Teo! ¡No! ¡Es precioso, locutor! ¡Teo! ¡Sí, claro! ¡Vení, vení, Teo! ¡Teo! 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 ¡Oh! ¡No, tremendo! Este, te digo, este cuando lo ves en Instagram, no lo podés creer, ¿eh? Sí. ¿Y ahora está acá? ¡Míralo a Teo! ¿Preparado? ¿Listo? ¿Con qué música? Con Maluma, de Felices los Cuatro. Ah, Felices los Cuatro de Maluma. Poné preparado para concentrarse. ¿Esta te gusta, Breitman? Me encanta. ¿Eh? Los cuatro. A ver cómo es. A ver, a capela, Felices los Cuatro. ¿Cómo es? Rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. ¡Qué bien! ¡Dale, Breitman! Señoras, señores, ¿preparado? ¡Listo! ¡Ya! Vamos, vamos. Vamos, ¿eh? ¡Te agrandamos el cuarto! ¿Pero cómo era el cuarto que no estaban los cuatro? ¿Te lo puedo...? ¿Eh? Un segundo. ¿Cómo? Un segundo. ¿Un segundo qué? ¿Un segundo? ¡No, ganaste! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Bien fuerte el aplauso! Bravísimo, ¿eh? ¡Bravo, bravo! Dog Selection, el juego de Dog Selection, donde sentimos pasión por la nutrición. Por eso, locutor, desarrollamos la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perro con ingredientes de máxima calidad y mayor concentración de proteínas para que encuentres en un solo alimento todos los nutrientes. Claro que sí. Busca nuestras presentaciones y etiqueta negra premium y creadores. Y seguinos en nuestras redes sociales Dog Selection Oficial. Dog Selection es pasión por la nutrición. Ramiro Fernández, ¿cómo vas? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Ramiro, Lingote o preguntas. Lingote. ¿Cómo te va la vida, Ramiro? Feliz. ¿En serio? Sí. ¿Qué hace feliz tu vida? Mi hija. ¿Tu hija cómo se llama? Jazmín, 9 años. Es increíble lo de los hijos, nos hacen felices, ¿viste? A ver, sí. Y también nos angustian tremendamente, todo. Todo, escúchame, hablando de eso, yo le voy a poner un nombre a mi cuarto hijo. Sí. ¿Qué nombre? Germán. ¿Cómo? Germán Casca. Germán Casca, está bien, Germán Casca. ¿Le gustó a Sofi Macashi, Germán? Bueno, sí. ¿Eh? Bueno. Germán Casca, ¿Ronaldo? Hay uno más lindo, que es muy lindo y más bonito del mundo. ¿En serio para mi hijo? ¿Eh? A ver si lo adivina Ronaldo, el nombre más lindo para mi hijo. Sí, ¿eh? Cristiano. Sí, claro, lo dice porque es agrandado él. Claro. Él está contento. ¿No es cristiano? No es cristiano. ¿Germán dijiste? Sí. ¿Te gusta Germán para Mica? A Germán. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Cómo, Dan? A mí también me gusta Germán. ¿Germán Casca? No, el Germán es el que está ahí. Ah, no, no se llama Germán. Ah, no, se llama... ¡No! ¡Ah, se enganchó con él! Se enganchó con... Ah, que te gusta, lo vi, ¿eh? Lo vi guapo. Ah, sí, él es... ¿Cómo es el nombre? Él es muy guapo. Ramiro. Ramiro. Ah, Ramiro. Ahí va con Ramiro. Pero te descolgaste con esa, nada que ver. Y bueno, te la tiré. Bueno, está bien. Perfecto. Qué sé yo. Alguna voy a... ¿Tiene alguna la voy a pegar? No gano los juegos, por lo menos se va a llevarme un chongo. Pero, no. Pero estamos hablando... Claro, yo pensé que te gustaba Germán el nombre del nene para mi hijo. No, no me hablabas de eso. No, o sea... Te hablaba del tachero. No, ¿vos sos tachero, no? No, kiosquero. Ah, bueno, kiosquero, mejor todavía. Oh, porque me gustan las golosinas. Bueno, está bien, perfecto. Pero escúchame, oíme, Ramiro, ¿vos cómo decís que se me va a llamar mi hijo? Germán. No es Germán. No es Germán. No. ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! A ver, vamos. Vamos, ¿eh? ¡Eso! Bien, una buena palanca. Ahí va. A ver. ¡Uy, lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! No, ¿por qué festeja tanto Dan Breitman? Se cree que es él el lingote. ¡Mirá qué bien! ¡Excelente! ¡Mirá la repe! ¡Ah, no, 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 no! Descolgó con esa, estábamos hablando. Yo con el superlote. ¡Excelente! ¡Bravísimo! Oíme una cosa.
Escuchame una cosa, Ramiro. Decime. Oíme, te podés llevar también 20.000 pesos de Zafirus. 20.000 pesos de Zafirus. Sí, ¿cómo es Zafirus? Mira, 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 Zafirus. ¿Cómo es, Dambreida? Zafirus, Zafirus. Alimenta tu vida. Alimenta tu vida. No es alimenta tu vida. No, no dice algo así. Solo sí, algo. Porque, la canción es así. Sí, no. Pero claro, pero alimenta tu vida. Que era, no, la aromatiza. Zafirus, sí. Zafirus. Sí. Aromatiza tu vida. ¡Excelente! Sí, escúchame, mirá la cantidad de productos Zafirus. Si adivinás, sabés que puedes adquirir todos los productos. Escuchá, el número es. El número es el más chico, no es la nada. ¿Me escuchás, Ramiro? Sí, sí, sí. No es la nada. Es el número más chico y es el número, el primero es el más chico, el segundo es el más chico y el último es el más grande. Zafirus, me tenés que decir la cantidad de productos. Te metés en tiendazafirus.com.ar o como siempre a través de tu revendedora de confianza. Enamórate de Zafirus para aromatizar tu casa, tu auto, tu ropa y todos tus ambientes. Yo me enamoré de Zafirus. Escuchalo a Dan Brightman como la canta. Escucha. Zafirus, Zafirus, aromatiza tu vida. ¡Excelente, locutor! Entra en tiendazafirus.com.ar. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendazafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, Dan? Aromatiza tu vida, tac. Bien. Muy bien. Escúchame, entonces... 129. ¿Cómo? 129. Mira, ¿sabes cuál es? 119. ¡No! ¡No! El más chico y después el más grande. ¡Fuerte el aplauso! ¡Pero esperá, ganó, eh! ¡Ganó! ¡No, ganador total! ¡Ganador total! ¡Bravísimo! Sofi Macalle, perdón, imita Biciconte, las dos. ¿Sí? Las dos. Esto te digo, es alta competencia, ¿eh? Esto es un Boca-River, un River-Boca. Mica Biciconte, si vos tenés que ser de River o de Boca, ¿qué elegís? Porque vos no sos ni de River ni de Boca. No, yo soy de Vélez. Por eso, pero de River y de Boca, ¿qué elegís? River. River. Sofi, ¿vos de qué sos? Yo elijo el que gane, soy media panqueque. ¿Pero de qué cuadro sos? No, claro, el que vaya ganando. No, pero no, tenés que decir antes. ¿Antes? ¿De qué cuadro sos? Y tuve una época que era de Boca y después de River. Ah, güey. Drago, ¿vos de qué cuadro sos? Igual que vos soy, del mismo cuadro que vos. ¿Pero te gusta Boca? Me gusta el mismo que a vos. Pero digo, no, estás hablando de River. No, sí, sí. No ¿Y, y por Boca qué sentís? Bueno. ¿Preparado? ¿Listos entonces? ¿Preparado? Sofi Macalli. Mica Biciconte preparada, ¿listas? ¡Ya! A ver, a ver. Vamos, vamos. ¡Uy, se le salió! ¡Se le salió! ¡Ahí va! ¡Uy, mirá qué bien, Sofi Macalli! ¡Excelente, vamos! ¡Mirá qué bien, Sofi Macalli! ¡Mirá la repe! A ver, a ver. Premio a Sofi Macalli, Oscar Núñez. DNI que termina en 942. Bravísimo. Marina, se fueron todos a cambiar porque vos vas a decidir quién baila con más onda. Dale. ¿Vos dale. Ibas a bailar o no? Oh, ¿a dónde? ¿A dónde? Bolichera. ¿A dónde ibas a bailar, bolichera? A Saint Thomas. A Saint Thomas. A Juan de la Cosa. ¿A cuál? Juan de la Cosa. A Juan de la Cosa. ¿Y a cuál otro? A Zodíaco. Zodíaco, el que se veía desde Juan B. Justo, te tomabas un helado en el Anta. Yo soy de Matadero, yo. ¿De Matadero? Sí. ¿Y no ibas a Retro, no ibas ahí no, a Flores? A Retro no. ¿A dónde ibas? No. ¿A Flores no ibas? ¿A no. Tarot? A Tarot. ¿Al sí. Skate? Alpina. ¿A Evelyn? Evelyn no. ¿En serio? No.
Escúchame, y no, ¿Dien? ¿Dien? ¿Eh? A Dien. Dien. Ah, sí. ¿Eh? Esa. Te digo, vos vas a decidir. Dale. ¿Quién baila con más onda? Dale. Señoras, señores, arranca Sofi Macashi. Bueno, Marina va a decidir quién baila con más onda. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la verdad que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. Están de rojo, locutor. Ella tiene un top con flecos y un short. Él tiene un pantalón de cuero y una remera camiseta de red. Sofi Macashi. Baila para Oscar Núñez de Barraca de Ney, que termina en 9-4-2. Bien ahí. ¿Quién expresa de mejor manera? Lo va a decir Marina. Fuerte el aplauso para Sofi. Llega Germán Trippel. Adelante. No, ¿quién es? Pero... I want to break. Ahí es la del videoclip, la gran 7. Mira. Bueno, Germán Trippel, no, las medias que se puso la señora. Mira lo que son las medias de los zapatos. No, porque no quiso ponerse los zapatos sin medias. In love. Germán Trippel haciendo al más grande, a Freddie Mercury. Claro que sí. Al mejor de todos los tiempos, locutor. Sí. Me parece que sí. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Pero por qué se toca? I have to be sure when I walk out the door. Se le salió un bretel. Oh, I want to break free. Yeah. Sí. Oh, I want to break free. Oh, I want to break free. Germán Trippel, espectacular. Mira lo que es. Tremendo con la enceradora. Mira cómo encera todo el piso de acá. Míralo. Mira. ¡Qué bien, Freddie Mercury! ¡Mirá! ¡Oy! ¡Señoras, señores! No, no podés. Pero qué cachote. ¡Señoras, señores! ¡Fuerte el aplauso para Germán Trippel! ¡Llega Mica Viciconte! Vos decidís quién le da premio al socio. Ah, bueno, muy bien. Son
son espectaculares, ¿eh? Extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos. Ya no. ¿Cuántos años tiene Mica Viciconte? ¿Cuántos tiene? ¿21? ¿31? ¿Y Cubero cuántos tiene? Ya no aguanto esta pena. ¿Ah, 42, Cubero? Ah, mirá, Cubero. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo? ¿Cuánto Lourdes Pupi? A 25 tiene Lourdes Pupi. Mirá, 31 Mica, Lourdes Pupi 25. Camila Salgari, ¿cuántos tiene? Saligari. A 25 también como Pupi. Ah, mira, igual que Pupi tiene. La ventanita, señoras, señores. Bien fuerte. Aplauso para Mica Viciconte, para Lourdes, para Camila, llega Dan Breitman. Adelante. Beyoncé. Bring the beat in. No, eso le puede doler mañana. Pero, ¿qué dice? Ah, bueno, bueno, pero esa. Pero no escuchó, no. Está completamente concentrado. Está muy... Nunca había nadie tan concentrado en algo. Muy bien. ¡Excelente! ¡Dan Breitman! No. A ver cómo. ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? I don't want it. Sí. I can see the star of the way for me. Understand that life. I don't wonder now. I can do the world away for me. Oh, what a heart. ¡Ay, Beyoncé, por favor! ¡Excelente! ¡Señoras, señores! ¡Bien fuerte el aplauso para Beyoncé! ¡Excelente! ¡Llega Valentina! ¡Adelante! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Mira Valentina! ¡Valentina con una amiga! ¡Eso! No. Arrancó la película de Disney. ¿Está bien esto? Muy bien. Pues bueno. Valentina. Baila para Irma López. De ley que termina en 949. La drogué. Bien ahí. दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस यह 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 मेरा वाला डांस तो नाचू सी सी सीनियोरा सीनियोरेस ए वालेंटिना के बाइला कॉन अगोस्टिना लास ओडालिकास बिएन फुर्ते ल अप्लाउसो बिएन फुर्ते फुर्ते ल अप्लाउसो पारा एलास llega Cristiano Ronaldo. Adelante. ¿Dónde está el jugador de fútbol? Cristiano Ronaldo. Para mí lo eres todo. Uy, se cree mil. Quisiera estar siempre a tu lado. Se está mirando él. Uy. Míralo. Mira Ronaldo. Lleva un espejo de él. De tu cuerpo un esclavo. Estoy enamorado, es el tema, pero de él mismo. Te he demostrado que... Oh.
estoy enamorado. Enamorado, Ronaldo. Te lo quiero confesar. Pero, voy a dar una recomendación, sí, a toda la gente que está en su casa. Sí. Pónganse en gafas, porque no sé si van a poder soportar tanta belleza. Ah, bueno, Ronaldo se cree lo más. Mirá, ¿no? Ahora se mira todo el... ¿Cómo hace el gol? ¿Hace el gol? Ah, es igual al del FIFA. Míralo. ¿Cómo es tu nombre, señor conductor? ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre, señor conductor? Guido. Guido, no te conozco, pero aunque no te conozco, tú y yo tenemos algo en común. ¿Los dos? Sí. Mira, no pensé. Tú me amas y yo también me amo. Ah, pensé que me iba a decir a mí. Cristiano Ronaldo, tal cualquiera. Ahora, más allá que tengo tanta belleza, voy a sacar un libro. Sí. Y voy a hablar de la ley del offside, pero no puedo adelantar nada. Ah, muy bien. Cristiano Ronaldo, fuerte el aplauso. Llega Hernán Drago. Adelante. Mira. No, uy, dos fitos. Hay dos fitos. Siempre se hace tarde. Drago es el fito ese. Cuando me di cuenta estaba vivo. ¡Oh, no! Vivo para siempre de verdad. No, hay dos fitos, pero no. Hay uno que... Hoy compré revistas en el metro. Muy bien. No pensaba Míralo. Nada. Los fitos, espectacular. Excelente. Pero escúchame. Todo empieza siempre. Hay uno que es refito, pero. ¡Y a rodar, Guido! ¿Hoy qué le pasa al fito ese? Pero. ¡Y a rodar mi vida! Bueno. Pero hay un fito muy parecido a Facundo Cabral. ¡Y a rodar, y a rodar, y a rodar, mi amor! Mira ese fito. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va. No, mirá los fitos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Yo no sé dónde va, pero tampoco quiero que sepas. Little Fito, Little Fito. No, sí, Little Fito le dice al fito más bajito. Vamos a regalar una canción a la gente. Hola, che. Uy. Ah, qué cansado. Vamos a regalarle una canción a la gente, che. Vamos a regalarle una canción. Yo te sigo, maestro. Dale, entonces hacemos... Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. Está bien ese fito, ¿eh? El sí, encantamiento claro. De un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de Charol. A ver. Los domingos en el club. No, ese fito, ese sí. Salvo que Cristo sigue allí en la cruz. Ese fito. La melancolía de morir en este mundo. No, y este es un señor que es vecino mío. O sea, es un todos irán y irán. Sí. Todos bajo el sol se proyecta la vida. Sí, el otro fito que le pasa, pero es un Walking Dead. Ese. No. Ese es un Walking Dead, no es un fito. Gracias, o sea, fito. Y sus caras de resignación. Pero, no, pero me da miedo ese fito. Fito. ¿Por qué está así? Fitito, vamos a dar una vuelta, che. Bueno, fuerte el aplauso. Claro. Señoras, señores, para los fitos, Marina Velarde. Me vas a decir... Bailó. Germán Trippel. Muy bien. Bailó Cristiano Ronaldo. Ah, muy bien. Bailó, uy, Dios, Valentina y la amiga. Eso. Bailó Sofi Macashi. Bien ahí. Bailó Mika Viciconte. Claro que sí. Bailó Beyoncé. Ah, muy bien. Y bailó los fitos. Bravísimo. No, mira lo que es fitos. Los fitos son... ¿Qué le pasa en esa, Fito? Algo le pasa en esa. A Fito está bien, Fito. Sí, Fito. Bueno, entonces, Marina,
vos vas a decidir, vos vas a decidir quién bailó para vos con más onda. Germán Trippé. ¿Cómo? Germán Trippé. ¡Germán Trippé! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Adiós! No, no se puede creer. No, 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 no. Míralo. ¡Ay, Germán! ¡Ay, no, lo dejó todo, eh! Ahora le cambió la fisonomía desde que bailó, ahora que pasó un tiempo. Se va como cambiando la forma. Impresionante. Señoras, señores, en los perros. Están British y Nicolás, ¿cómo les va? ¿Todo tranquilo? ¿Ustedes qué son? Novios. Ah, re novios. Sabés que ustedes son la gente que está bien en pareja, ¿no? Ya se les ve, es increíble. Vos ves una pareja y vos decís que ya te das cuenta. Como que decís, esto la pasan bien. Y a veces ves una pareja que la ves toda espléndida, todo. Pero en el fondo pensás, ah, lo que la deben pasar de mal. Pero ustedes la pasan bien, ¿o no? Sí. Se divierten, ¿no? Se ríen de todo. ¿Qué les gusta? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Van a comer esa onda? Sí, sí. ¿A lugares? ¿Son tranquilos? Sí, nos gusta más quedarnos en casa. ¿Se quedan en la casa? No, pero es que se los ve bien, ¿eh? ¿Listo? ¡Llamen a Kika! ¡Llamen a Kika! ¡Kika, vení! ¡Kika! ¡Vení, vení! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Cinco segundos! ¡Muy bien! ¡No, es divina! ¡Qué linda, Kika! Sí, claro. ¡Está British! British, 5 segundos. 5 segundos por el puente o 10. 10. ¿10? 10. Sí, 10. Prepara. ¿Con qué música te concentrás? Bruno Mars, Up Down Funk. Escuchame, digan el nombre, por favor. Dijeron Ariel, Benicio, Bruno, Camilo. Dijeron todos los nombres. Te digo, mandaron Felipe, Fermín, Genaro. Dijeron Elías, Elian. Dijeron José, Jorge. ¿Cuál es el nombre? ¿Eh? Hernán. ¿Cómo? Hernán. No, no es Hernán, no es Hernán. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Poné la música? Pasa 10 segundos por el puente. ¡Ya! Vamos, tiene que vamos. Calcular mentalmente. ¿Sabes? Este tema lo bailo bárbaro. Ah, sí. 10 segundos. Señoras, señores, ellos. Ay, ¿qué se miran entre ustedes? Tienen código también, ¿eh? Por un segundo. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay. ¡Mirá la repe! ¡11! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerquita, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Por poquito! Para el perro. Y Alimento Dog Selection. Está Lázaro y Juan Manuel. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Ustedes qué son? Amigos. Somos amigos de siempre. Ah, ¿sí? ¿Siempre andan juntos? Y para todos lados. Sí. ¿Y para todos lados? ¿Y de dónde son? De Lobos. Ah, de Lobos. Sí. Está bien, escúchame. ¿Viste que venís todo doble mano para acá de Lobos? Sí. Sí. Primero ruta y después autopista. Pero nunca tenés mano y mano chiquita, ¿o no? Sí. Sí. A Lobos. Porque yo iba ahí a Uribe Belarrea. ¿Cómo es ahí de Lobos? Uribe Belarrea. ¡Eso! Ahí iba siempre yo. Esté cerquita. ¿Y a Lobos nunca fuiste? Sí, a Lobos también. ¿Sabés dónde fui yo? ¿Dónde? Acuazuli, que es un spa. Sí, un spa. Que te pintan todo de barro. Ah, mira. Te pintan de barro. Claro, te hacen fangoterapia. ¿Lo hicieron? Nunca. No, te deja la piel re suavecita, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Llamen a Rolo! ¡Vamos, llamen a Rolo! ¡Rolo, vamos! ¡Vamos, muy bien! ¡Está Lázaro! Lázaro, lo tenés que hacer en 9 segundos. Listo. ¿Con qué música te concentrás? ¿Cómo está? ¿De qué personaje? Poné la música, poné la música. ¿Con esto te concentrás? Sí, sí, a full. Mirá, 9 segundos. 9 por el puente. ¿Y dónde? ¿Te digo el nombre? ¿Cómo? ¿Te digo el nombre de tu hijo? Pará, 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 pará. ¿Qué me decís? Nombre. El nombre de tu hijo. Esperá, hace una cosa. Pasás, ganás
te llevas el premio mayor y después me decís el nombre y es el superlote. Mirá lo que es el superlote, ¿eh? Mirá lo que es este superlote, no se puede creer. Esto es heladera, cocina, el cortadora de pasto, equipo de música. Escúchame, si ganan todos esos premios, ¿quién se los lleva? No, dividimos, dividimos. Lo dividen con las familias. Las dos familias son de lobos. Y el perro también. Y y el premio también del perro. Sí. Bueno, escuchá, dividen todo. Sí, sí. O sea, ustedes quedaron en eso. Sí, sí. ¿Ustedes qué familia son? ¿Ustedes qué familia son de lobos? Yo Di Tomaso. Ah, Di Tomaso. ¿Y vos qué familia sos? Conti. ¿Eh? Conti. ¿Y se llevan bien la familia de ustedes? Sí, somos primos. Ah, ¿son primos? Sí, primos lejanos. O sea, y de toda la vida de esa zona. Y buenos amigos, buenos primos, la familia se llevan bien. No, olvídate, se van a llevar todo. Te digo, primero, van por el premio mayor y después a ver qué nombre, preparado. Listo, 9 segundos, ya. Vamos. Eso, 9 segundos por el puente. No pude evitar, llegué y la abracé. Señoras, señores, ¡ganaron! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Mirá cómo lo hacían! ¡Mirá! ¡Bravísimo, eh! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Míralo! ¡Felicitaciones! ¡Bien ahí! ¡Excelente! ¡Mirá Lázaro cómo se levanta y anda, Lázaro! ¡Bravo! Lázaro y Juan Manuel, los amigos, ya tienen 30 mil pesos de supermercados día. Esta me hace así, güey, de verno. 30 mil pesos de supermercados día. Tienen, ¿qué más tienen? Un año de alimento Selection, perdón. Y el nombre, quieren decir el nombre. Sí. El nombre, ¿qué cosas te ganas con el nombre? Sí. Una plancha, una cortadora de pasto, sí. Una heladera, sí. Taladro, microondas, taladro. Sí. Y... Lavarropa. Y cocina, y cafetera, y bicicleta. No termina más. Ahí está todo. Escuchame una cosa. ¿Estás pensando el nombre o ya lo tenés pensado? No, ya lo tenemos. Ya viene pensado. ¿Eh? Ya viene pensado de lobos. Ah, lo tienen pensado de lobos. Sí. Señoras y señores, el nombre... Pensado de lobos. En lobos nació el nombre. ¿Y el nombre? ¿Y cuál es el nombre? A ver. Eliseo. Eliseo. Eliseo Casca. Sí, reba. Están para el juego de las colas. Para el juego de las colas está Dan Braidman. Está Sophie Makashi. Está Germán Tripel. Está Mika Viciconte. Y el asunto es así, juega Mika Viciconte con Germán Tripel. Y Sophie Makashi con Dan Braidman. Tienen que pegar las colas, ir moviendo, pomponeando. Y así una vez que se juntan las colas, ganan y le dan premio a los dos socios. ¿Preparados? ¿Listos? Para adentro. ¡Ya! Vamos a ver, ¿eh? A ver esas colas. El tema es el movimiento de cola. El movimiento de cola. Mirá. El tema es que se peguen las colas. Cuanto mejor movimiento, más... ¡Uy! ¡Mirá qué bien! Señoras, señores. Las colas de Sophie Makashi. Y la cola de Dan Braidman. Está Walter Ramírez, preparado. ¿Lingote o preguntas? Lingote, Guido. Lingote, oíme. Ellos recién dijeron, ¿cómo dijiste el nombre para mi hijo? Eliseo. Ellos dijeron Eliseo. ¿Y vos cuál decís, Walter? Tadeo. ¿Cómo? Tadeo. Tadeo, Eliseo. Bueno, escuchá. Tadeo no es. Ustedes todavía no saben. Señoras, señores, ¿preparados? ¿Listos? Pues mira cómo se ponen contentos. No, va a esperar. Hay que ver. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! A ver. Eso. Vamos. Vamos, ¿eh?
palanca. Ahí va. A ver. Dale, dale, dale. ¡Uy, oh, no! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, mira la canción! ¡Mira la canción, te pido! ¡Mira la canción, mira, fíjate! Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches y las bailantas. Somos los piratas, toda una vida fiel al gato y a las trampas. ¡Ganaste! ¡Excelente! ¡Excelente! Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Somos los piratas, toda una vida fiel al gato y a las trampas. ¡Gracias! Gracias, Guido. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. ¡Walter! ¡Gracias! Mica Viciconte, vos vas a decidir quién canta mejor para vos. No le das premio a tu socio, sino que vos elegís quién canta mejor y le das premio a alguno de los socios. Va a cantar Hernán Drago, va a cantar Dan Braidman, va a cantar Germán Tripel y va a cantar Bautista. Los cuatro, fíjate, hoy están los cuatro. Cada uno va a cantar, pueden cantar lo mismo, pueden cantar algo distinto. El tema es, ¿quién canta, quién convence más a Mica Viciconte? Mica Viciconte es la que va a definir, mirá cómo ya se pone. Me encanta. Padre, te encanta, ¿no? Si hay algo que te gusta es definir, ¿quién de esos cuatro canta mejor? Okay. Señoras, señores, arranca Germán Tripel. A ver. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido a cada minuto, lo intento y te amo. Es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido a cada minuto, lo intento y te amo. Es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. ¡Hernán Drago! Vamos, Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda, y cuando llueve te gusta caminar abrazándome sin prisa aunque te mojes. ¡Bautista! Estoy aquí. Ah, mira la tan enamorado de ti que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad que ve nuestras caras la humedad. ¡Dan Braidman! Qué ganas de no verte nunca más. Y ser valiente, hacerme de coraje y escapar por esa puerta. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una aventura y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¿Qué? Muy bien. Y todo el tiempo estuvo con los ojos cerrados. Mica Viciconte, que va a decidir de los cuatro que ves ahí. Fíjate, Dan Braidman, Hernán Drago, se acomoda la Capelu, Germán Tripel, Bautista. ¿Quién le da premio al socio? ¿Quién cantó mejor para vos? Los cuatro, impecable, pero hay una voz que me la llevo a dormir. Dan Braidman. ¡Bueno, Dan Braidman! ¡Excelente! ¡Pero sí! ¡Todos con Dan Braidman! ¡Y sí! ¡Espectacular como canta! ¡Le da premio a Dan Braidman! ¡A Leonela Caballero de Lanús! ¡En el que termina en 5-9-2! ¡Bravísimo! ¡Marina! ¿Mayor o menor, Marina? Menor. A ver, das vuelta.
¡Excelente! ¡Perfecto! Bien. ¡Tiene premio! ¡Tiene premio! ¿Qué te elegís? 20.000. 20 mil pesos, que los tiene. Te digo, ya ganó 20 mil pesos. Ya ganó, además, el microondas que se le había, que se le había roto. Escuchame una cosa. Oíme. Seguido. Te voy a hacer la pregunta, ñaupa. Mirá cómo esperan Lázaro. Lázaro y Juan Manuel. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Todos los premios, el lote. ¿Eh? El lote estamos esperando. El superlote. ¿Cómo decís que se va a llamar el nene? Eliseo. Eliseo, dice. Eliseo. Eliseo Casca. Sí. Lindo nombre, Eliseo. ¿Les gusta? Sí, me encanta. ¿Les gusta Eliseo? ¿Drago, te gusta Eliseo? Me encanta. ¿Eh? Me encanta. Va Eliseo. Va mucho, muy bien. Mica Viciconte, ¿te gusta nombre Eliseo? Me parece original, me encanta. Bueno, porque es un superlote, ¿eh? El que hay es un superlote total. Marina, te hago la pregunta. Mira cómo esperan ellos dos, como diciendo. Guido, ¿a vos te gusta? ¿Eh? ¿A vos te gusta el nombre? Marina, Marina, Marina. Además de Tuco, ¿qué lleva? Esta es la pregunta, ñaupa. ¿Qué lleva principalmente la salsa rosa? ¿Crema o manteca? Crema. Correcto, claro. Bien, Marina. Bien, Marina. ¿Mayor o menor, Marina? Menor, Guido. Menor. A ver, das vuelta. Excelente, perfecto. Marina, mirá la cantidad de skip líquido para diluir. Por favor, mirá. Mirá, me tenés que decir la cantidad de lavados, pensando que cada botella de skip para diluir te da 30 lavados, se pueden hacer con lo que ves ahí. ¿Sabés cuántas botellas hay ahí? 483 botellas. El número arranca con 14.000 y termina con cero. 483 botellas. ¿Cómo? Pensá, Marina. Esta es la nueva manera de cuidar la ropa. Es el nuevo skip líquido para diluir, que es muy fácil de usar. Agregás 2,5 litros de agua en una botella vacía de 3 litros reutilizable. Agregás skip para diluir, mezclás y listo. Rinde 3 litros con hasta un 20% de ahorro. Probá el nuevo skip para diluir. La mejor tecnología de skip en un formato más conveniente. Y entonces, 14.000... 2.40. Termina en... ¿Eh? 2.40. Te digo, mira, mira. 14.490. No fue, no fue, no fue. Pensé que lo sacaba. Escúchame, ¿mayor o menor? Mayor, Guido. A ver. Excelente. ¿Mayor o menor? Menor, Guido. A ver, da vuelta. ¡Bravo! ¡Excelente! ¿Mayor o menor? Menor. A ver. Bien, venís bien. Mirá vos, estás a 6 nada más del medio millón. ¿Y ahora qué dirías? Menor de nuevo. ¡Ay, ay, ay! Está Fernando. Esperá, no des vuelta todavía. Ya va a meter más. Y bueno, porque está ahí, ¿eh? Volvé al cole con toda la onda. Las zapatillas At Nice tienen puntera reforzada, suela antideslizante y contrafuerte, apto para plantillas ortopédicas. Conseguilas en atnicetienda.com.ar y en las mejores casas de deportes del país. Seguinos en las redes como @atniceok. Si usas At Nice, es más divertido. Mira. Brandon, ¿lingote o preguntas? Lingote, Guido. ¿Preparado, listo para sacar el lingote? ¿Preparado, listo? ¡Ya! A ver, vamos. Vamos, ¿eh? Bien, una buena palanca. Ahí va. A ver. ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, ay! ¡Esperá! ¡Mirá la canción!
canción. Ah, Manuel Belgrano. Ah, porque es Manuel. Manuelita. Ah, claro, Manuelita. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es la canción? Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue. ¡Excelente! ¡Pero muy bien! ¡Qué lindo este tema de María Elena Walsh! ¡Qué maravilla! La cantidad de temas preciosos de María Elena Walsh. Ahora en Credit puedes solicitar tu préstamo de hasta 250 mil pesos llamando al 0810-122-7373. 250 mil pesos en el acto con mínimos requisitos, cuotas fijas y muy rápido. Pedí hoy tu préstamo, comenzás a pagar en mayo. Sí, en mayo. Llama al 0810-122-7373. Tus 250 mil pesos te esperan en Credit. Anota 0810-122-7373 o ingresa a credit.com. Te llevas el dinero hoy y empezás a pagar en mayo. Ver bases y condiciones en Credit. Credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Está Sofi Macashi. Sí. 90 segundos. Preparada. Y te digo, está esperando Lázaro. Lázaro y Juan Manuel están esperando. Eliseo. 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 Yo les digo una cosa. Se los digo de corazón. ¿Qué va a decir? A ver. Sofi Macashi, sí. Preparada, lista, antes que les diga, 90 segundos, ya. A ver. Vamos, ¿eh? Tiene que pasar los 5 Atlas. Y ahí va. Vamos que se puede. ¡90 segundos! ¡Vamos, vamos! Escúchame, mirá que acá están con Eliseo, con Eliseo, con Eliseo, dicen ellos, esperando. ¿Vos qué nombre decís por el superlote que hoy sale? Hoy sale sí o sí, me tenés que decir por el superlote. ¿El nombre del cuarto mío? Aarón. No, Aarón lo habían dicho. Lo habían dicho, no es Aarón. ¿Preguntas entonces? Sí, pregunta. La primera pregunta para vos es... ¿Cuál es el nombre del árbol de donde se obtienen las manzanas? ¿Manzano o manzanero? Manzano. Correcto, perfecto. ¿Con qué nombre se conoce a la institución pública que regula el idioma español en el mundo? ¿Real Academia Española o Academia Hispana de la Lengua? La uno, Raquel. ¿Real Academia Española? Correcto, perfecto. ¿Qué plato de pastas comía generalmente Tato Bores junto a los invitados en su programa? ¿Fideos o ñoquis? Video. Correcto, muy bien. Según la leyenda romana, ¿qué animal amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma? ¿Una loba o una osa? Una loba. Correcto. ¿Me tenés que decir con respecto al consumo de combustible qué consecuencias trae circular de la siguiente forma? ¿Lo aumenta porque se incrementa la resistencia del viento o no afecta al consumo de combustible?
¿aumenta, gasta más un auto así? ¿Que si no tiene eso? Sí, aumenta el gasto. Pero además, se van a vivir a otro país. Mirá lo que llevan. La respuesta es correcta, excelente. La pregunta para vos: ¿quién fue el arquero titular de la selección argentina de fútbol de la Copa del Mundo de 1978? ¿Neri Pumpido o el Pato Filiol? Filiol. Correcto, muy bien. ¿Sobre qué mar se encuentra la ciudad de Barcelona? ¿Mar Mediterráneo o Mar Adriático? Mediterráneo. Correcto. Decime, ¿qué político y militar de destacada actuación en la historia argentina reconoció legalmente a 23 hijos? ¿Justo José de Urquiza o Juan Manuel de Rosas? 23 hijos. Reconoció. ¿Quién fue, Urquiza o Rosas? Uy, 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 esto te digo es... A ver. Decime. Rosas. No, Urquiza. Ay, 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 ay. Mirá la canción, te pido. Mirá la canción, mirá la canción. ¿Qué canción es? Mirá, mirá. Pensá, pensá qué canción, pensá qué canción que acá Juan Manuel y Lázaro están esperando como locos. Yo le digo una cosa. Volvemos del corte. Mete la canción y usted, que ya ganaron, con el perro ganaron. ¿Qué nombre decís que es el de mi hijo? Eliseo. Cristiano, ¿qué opina? ¿Cómo? Eliseo. ¿Qué opina quién? Cristiano. ¿Cristiano qué opina? Cristiano. Yo pondría un nombre más lindo como mi nombre, pero lo veo bastante, bastante bien. ¡Nos vamos a un corte! ¡Ya volvemos! Filco presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. ¡Ahí estamos de vuelta! No se movieron de ahí, ¿eh? No se movieron de ahí los amigos, los primos, los de Lobos. ¿No se piensan ir? No, para nada. Con el premio nos vamos, es así. Perdón, ¿cómo le vamos a poner? Mi hijo se llama Romeo. Romeo el más grande. Benjamín. Benjamín. Elena. Elena. Y ahora vos decís que hicimos Romeo, Benjamín, Elena y... Eliseo. Está Yanina Lachar. Pues Yanina, ¿vos sos taxista, chofer o dueña? Dueña. Dueña, escúchame, ¿te anotaste vos o te anotaron? Me anoté yo. Sos un manojo de nervios, ¿no? Sí. Sí, total, te veo. Muy nerviosa. ¿Eh? Muy nerviosa. Y sí, más vale. Escuchame una cosa. Esperá, ¿vos tenés nombre? Ellos dijeron Eliseo. ¿Vos qué nombre decís? Yo tenía otro nombre. ¿Qué nombre? Bueno. No, no, decilo. Sencillito, si no. Juan. ¿Cómo esperan ellos dos? Están como... ¿Cuál, perdón, cuál decís vos? Juan. ¿Qué número vas a elegir? El 4. El 4. Preparada, lista, 4 por el taxi, 0 kilómetro. ¿Preparada, lista? ¡Ya! A ver, vamos. ¡Eso! 4, 4. 4. Vamos, vamos. ¡Ay, ya! ¡No! ¡Ay, ya! Bueno, 27. 27, preparada. Tenés que meter 26, 28 o libre. 26, 28 o libre. Preparada. ¿Lista? ¡Tira! Vamos, ¡Eso! ¡Ay, no, 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 no! Escúchame, mirá la canción, mirá la canción. A ver. Mirá la canción. Bésame, bésame mucho. Sí. Como si fuera esta noche la última vez. Ah, porque es la última de la fila. ¡Excelente! Por ¡tiene la última, premio! La pagué por eso. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo! Entonces, los que dijeron Eliseo, los que dijeron Eliseo, por el gran lote,
el superlote. Tengo para decirles, nos vamos a un corte y ya volvemos. ¡Oh! Ya volvemos, los amigos que ya ganaron, ¿eh? Ahí estamos de vuelta. Filco presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. Ahí estamos de vuelta, señoras, señores. Bueno, esperando acá Juan Manuel y Lázaro, pero pará, Raúl, Raúl, la canción te había quedado. Raúl, sí, a ver, poné la canción. Dale que te llevas premio, mirá. ¿Qué canción es? Qué difícil se me hace, sí, cargar todo este equipaje. Sí. Se hace dura la subida al caminar. ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Marina! Marina Velarde, Marina, por Dios, te lo pido, Marina. Ya tenés, Marina. Ya, ¿qué dice Ronaldo? ¿Qué dice Ronaldo? Disculpa que voy a hablar de Lionel Messi. De Messi, el mejor jugador del mundo. ¿Para ti es el mejor? Para mí sí. Para mí no, es una pulguita. Bueno, está bien. ¿Tú sabes qué hace Lionel Messi después de ganarnos a nosotros en la Juventus? ¿Qué hace? Apaga la Play. Ay, no, no puedo creer. ¿Sabes que Messi es triatleta? Porque camina, corre y después nada. Ay, la bronca que le da Messi a Ronaldo. ¡Su! ¿Qué? Mejor del mundo. ¡Su! Auspicia Baggio esta vuelta al cole. Va a ser distinta y seguro querés que tus hijos vuelvan con todo. Por eso no te olvides de poner en su mochila eso que tanto les gusta, los packs individuales de jugos y chocolatadas. Baggio son ideales para llevar desde casa y que tus hijos lo disfruten en el recreo de forma segura, locutor. Ya sabes, este año con Baggio Pronto y Baggio Latte en la mochila, dale una vuelta a tu vuelta al cole. Auspicia Iberia, basta del trapo de piso, cambia por Iberia Pronto. Los nuevos sistemas de limpieza con mecanismos de enjuague y escurrido por centrifugado. No toques más el trapo sucio, evita el contacto con virus, hongos y bacterias. Busca el que tiene la etiqueta Iberia Pronto. Adquirilo en tienda.iberiahogar.com.ar. Seguinos en Instagram como @iberiahogarok. Usa Iberia Pronto y chau trapo de piso. Marina, Marina. ¿Mayor, Marina o menor? Me la juego, mayor ahora, me la juego. Más, habías dicho menor y cambia, está bien, siempre podés cambiar. ¿Puedo cambiar? Sí, 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 sí. Mayor. Pero habías dicho menor o yo sí, te... había dicho menor, sí, pero ahora cambio. Sí, sí, hasta que das vuelta siempre podés cambiar. O sea, 23, decís mayor. Mayor. Bueno, lo que vos quieras y decilo y da vuelta, vos. Decilo y da vuelta. Mayor, mayor o menor. Ah, mayor, bueno. Y doy. ¡Mira qué bien! Bien ahí. ¡Mira qué bien! Medio millón de pesos. Medio millón de pesos. ¿Mayor o menor que 79? Mayor. A ver, da vuelta. ¡Excelente! Pará, y no elegimos premio. Che, vení, bárbaro. No, es una... Esta, ¿qué? Pero mirá cómo torciste. Iba, seguí mirando. Esperá que falta... Ahí tenés que elegir un premio más. Ah, 20 mil pesos. Perfecto. O sea, vos ya tenés 40 mil pesos y tenés el microondas que se te rompió. Sí, se me quemó. Y ahora te quedan 4 nada más por el medio millón. Ay, por favor, te lo pido. ¡Ay, por favor, te lo pido! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, ¿mayor o menor? Mayor. ¡Mayor dice! A ver. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Señoras, señores, bueno, escúchame. 81 dijiste mayor. 88. Y a 88. ¿Estás concentrada, nena? ¿O no, Marina? Sí. Y sí, ¿qué pensás, Marina? Y entonces ahora. Mayor. A
A ver, da vuelta. Ah, bueno, 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 bueno. Te digo, ¿ahora qué vas? ¿Mayor o menor? Mayor. ¡Mayor! No, te voy a decir algo. Esperá, esperá. Te voy a decir una cosa. O sea, estamos, te digo, ya terminó el programa. Escúchame, escúchame. Ya terminó el programa. Está esperando Juan Manuel. Yo le tengo que decir una cosa a Juan Manuel y a Lázaro. Auspicia Paramount, Paramount Plus, que llegó. Historias únicas, estrellas icónicas y una montaña de entretenimiento. Paramount Plus, mira. Esto no es otra plataforma de streaming. Esto es historias únicas, estrellas icónicas y una montaña de entretenimiento. Esto es Paramount Plus. Ingresá ahora a ParamountPlus.com. Señoras, señores, auspicia Megasystem Max. ¿No podés controlar la caída del cabello? Megasystem es efectivo. Contiene L-cistina, el aminoácido fundamental para tener un pelo fuerte y saludable. ¡Probalo! Se cae, se quiebra, no tiene fuerza. La caída severa del cabello puede ser causada por estrés, mala alimentación o cambios hormonales. Megasystem Max, el tratamiento intensivo que detiene la caída severa del cabello. Megasystem, salud desde el interior. Está... Ellos dos por el superlote. Y Marina, vos estás por el medio millón. Concentrada hasta la manija, te veo. Marina, ¿qué estás pensando? ¿Qué te pasa por la cabeza? Mis padres, que lo tengo del cielo. ¿Cómo se llama tu papá? Carlos y Beatriz. Los dos papás tenés en el cielo. Sí. ¿Cómo se extraña a los papás cuando se van? Mirá, decime a mí. ¿Sabes a mi papá cómo lo extraño? Yo no sé cuánto tiempo pasó de lo tuyo, pero cada tanto me vuelve una cosa de querer tenerlo, ¿no? ¿Te pasa? Sí. Ay, Marina, Marina. ¿Los ves a los pibes ahí? ¿A Lázaro y a Juan Manuel? ¿Los ves ahí en el monitor? ¿Los estás viendo? Sí, los estoy viendo. ¿Sí, los ves? Sí. ¿Parecen buenos pibes o no? Sí, ojalá que tenga mucha suerte. Ellos acaban de decir Eliseo. Sí. ¿Se los ve buenos pibes o no? Sí, sí, sí. ¿Marina parece una buena mujer o no, Lázaro? Recontra. Ay, gracias. Recontra buena. ¿Vos qué decís, Juan Manuel? Sí, sí, ojalá que tenga mucha suerte. Gracias. Bueno, yo les digo una cosa. Marina, vos vas a tener que venir mañana... Bueno. Marina, a continuar, pero espera, salvo que quieras dar vuelta ahora. Uno solo podemos llegar a dar vuelta. Porque antes le tengo que decir a ellos dos que viven en Lobos. Que viven en Lobos y no, ya estoy repasado. Le pido mil disculpas al 13, a todos. Ya viene la novela. Pero te digo una cosa: Lázaro y Juan Manuel, ¿saben cómo se llama mi hijito que va a venir? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eliseo. ¿Cómo se llama? Eliseo. ¡Sí, Eliseo! ¡Sí! ¡Eliseo! ¡Felicitaciones! Marina. ¡Vamos! ¡Ellos se llevaron el superlote! ¡Bien ahí! ¡Vos seguís bien pensando! ¡Dijiste mayor! ¡No se toca nada! ¡Mañana venís por el medio millón! ¡Gracias, hijo! ¡A vos, Marina! Y lo que tenés no te lo saca nadie, ¿eh? ¡40.000 microondas! ¡Felicitaciones, gracias, chicos! Hija. ¡Bravo! ¡Mira qué superlote! ¡Gracias, Dios! Y le digo al locutor, lo mejor es que lo podemos empezar a nombrar en la familia. ¡Ay, Liceo, que está por venir! ¡Chau!